Buen día, ¿cómo están? Buen día, esto es Chacra Noticias, lo estamos acompañando con Chacra Televisión con la información de actualidad. Comienza una nueva semana, días hábiles, y tenemos información para ofrecerles. El presidente Milei, que habló el fin de semana en un programa radial y se refirió al sector agropecuario, a los impuestos bonaerenses, a los dichos del diputado nacional José Luis Espert, que llamó también el fin de semana a mostrarse en rebeldía y no pagar algunos impuestos, como por ejemplo el inmobiliario rural. De todo eso y mucho más vamos a estar hablando. Comenzamos con estos temas. En febrero volvió a caer el índice de precios de alimentos de la FAO. El índice de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se situó en febrero en promedio de 117 puntos, lo que supone un 0,7% menos que en enero y un 10,5% por debajo del valor registrado en el mismo mes de 2023. Brasil lidera el récord de faena mundial. Las empresas cárnicas de Brasil procesaron volúmenes sin precedentes de pollo y cerdo y registraron el segundo mayor nivel de faena de ganado en la historia, según los datos de 2023 publicados por la Oficina Nacional de Censos. La producción de soja llegaría a las 50 millones de toneladas. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó en 500.000 toneladas la producción esperada de soja en su último pronóstico de cosecha. El cambio tiene que ver con el regreso de las lluvias que le pusieron un piso a los rendimientos. En el caso del maíz, mantuvo su estimación de 57 millones de toneladas, aunque advirtió sobre el ataque de una enfermedad transmitida por la chicharrita. Pronóstico climático para lo que resta de la jornada con datos del Servicio Meteorológico Nacional. 24 grados la temperatura por la mañana, probabilidad de tormentas, según señala el Servicio Meteorológico Nacional. Hacia la tarde 27 grados, también probabilidad de tormentas, y a la noche mayormente nublado con una temperatura promedio de 24 grados. Y en los días siguientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veamos. Para el martes mayormente nublado, 22 la mínima, 26 la máxima. Para el miércoles, tormentas, 22 la mínima, 27 la máxima. Para el jueves, 13 grados la temperatura mínima esperada, 19 la máxima, ya marcando un descenso térmico notable el jueves con el cielo parcialmente nublado. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con el índice de precios de la FAO, que mostró una caída. Decíamos que en la comparación interanual, en el mes de febrero, se mostró 10,5% por debajo, en tanto que en la mensual mostró una caída del 0,7%. Por otra parte, la FAO informó que el indicador de referencia de los precios mundiales de los productos alimenticios disminuyó por séptimo mes consecutivo, en febrero pasado, ya que el descenso de las cotizaciones internacionales de todos los cereales principales se compensó con creces por la subida de los precios del azúcar y de la carne. Plataforma circular, novedades y lanzamientos en Chacra TV. Bueno, cuando empezamos lo que vimos es toda la falta de coordinación que existe en toda la logística, que hace que hoy en día un camión o ni un camionero pase más tiempo esperando que manejando durante un viaje. Eso pasa, no importa que la plataforma sea digital o cómo se contrate el viaje, la falta de coordinación de todos estos actores y la falta de información hacía que esto fuera muy complicado. Y falta de información también porque de un productor que le pide por un viaje un acopio, que se lo pide a la empresa de transporte, se lo pide al camionero, puede más o menos funcionar, no funciona muy bien. Imagínense cuando hay que pasar los mensajes de camionero que es no quiero que uses ese camino porque está roto, tenés que cambiarte de lote. No hay vuelta, con lo cual toda la comunicación está rota en la cadena. Eso es un poco lo que nos impulsó a empezar con Circular. Nosotros ya trabajamos con cosas con inteligencia artificial para mejorar la comunicación, procesar lenguaje. Y como bien dijiste, empezamos con los puertos. Los puertos fue donde fuimos los primeros en empezar a dar turnos, bandas horarias, para que la gente reservara, llegara y fuera procesada más rápido en los puertos. Ya dimos más de 1 millón de esos turnos. Pero hoy trabajamos con toda la cadena de punta a punta, con toda la organización de viajes, el control de la documentación, y hace poco hemos lanzado todo un módulo también de cupos para que sea mucho más fácil distribuir todos estos cupos, incluso desde un celular, ver lo que está pasando, cuáles se activan, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que aspiramos es que todo este proceso esté digitalizado, se usen mejor todos los activos,
llámese el puerto, la cosechadora, el camión, todos estos activos sean usados mucho mejor y que la información esté distribuida correctamente entre todos los que deben recibirla. Así que eso es un poco lo que hacemos en Circular y por qué avanzar, por qué creemos que esto tiene sentido. Ustedes están llevando este modelo a otros países. ¿Cómo es? Primero, ¿a qué destinos están aplicando Circular y qué tipo de adaptaciones o qué problemas similares vieron ustedes que sucedían? Comenzamos con Argentina, como bien dijimos. Lo primero que hicimos fue llevarlo a Paraguay. Paraguay la problemática es bastante similar. Si bien la operatoria es distinta, el problema que querés resolver es parecido y la tecnología es la misma. Hoy, aparte, Argentina somos la plataforma de logística agro más utilizada en Paraguay también. Y este año estamos lanzando en Uruguay, ya tenemos nuestro primer cliente grande, a partir de eso estamos haciendo las adaptaciones. Naturalmente hay adaptaciones y hay sobre todo, al ser focalizados en agro nosotros, hay muchas cosas con las que integramos, sistemas, lógicas, que tienen que ver específicamente con el agro. Por ejemplo, en el caso del camión, cosas que hacemos es entender el estado de la verificación técnica de un camión. Entonces el servicio obviamente Paraguay es diferente, la información es diferente, con lo cual hay que estructurarlo un poco diferente, pero la tecnología y la lógica es bastante parecida. También nos encontramos que en Paraguay obviamente hay menos casos de uso, o sea, es todo más parecido de alguna forma, tenemos mucho más estructurada la forma de trabajo o menos variedad. Y, por ejemplo, no tenés casi del campo directo al puerto o a la terminal o a la procesadora, que es algo un caso muy común en Argentina. Así que nos hemos encontrado un ambiente donde fue bastante fácil introducir nuestra tecnología. Naturalmente hay que aprender, como en todo lugar nuevo. La estrategia por ahí de despliegue fue diferente, pero la verdad que no vimos mucha diferencia y tampoco esperamos tener tanta diferencia en Uruguay. Y ahora sí estamos estudiando Estados Unidos, donde es un caso que sí es bastante diferente, hay una diferencia muy básica, que es que el dueño del camión suele ser el productor, o lo que llaman ahí el farmer, que no es el caso que se da acá. Y eso lleva a que hay que empaquetarlo distinto, ofrecerlo distinto, la comunicación incluso distinto, pero de vuelta, la tecnología creemos que va a servir igual, pero estamos en el proceso de armar un producto y una adaptación para ese mercado. Todos estos destinos que son tan distintos en su día a día, pero que finalmente, digamos, todos tienen el mismo objetivo, que es agilizar procesos y supongo que también tener un historial y una trazabilidad de todos esos procesos. Desde ya, trazabilidad es un tema importante, como dentro de poco va a ser, o cada vez lo es más, sustentabilidad. Pero sí, como dijiste, la información y que todo el mundo esté informado. Piense que cuando se mueve un camión en la Argentina, quizás hay 10 intervinientes distintos, porque tenemos el puerto, el exportador que puede no ser el mismo, a veces hay un acopio metido, a veces hay un corredor de venta primaria, a veces un corredor de venta secundaria, por ahí hasta un distribuidor de Toyota, obviamente el que agrega el productor en sí, la empresa de transporte, el camionero, y todos quieren saber qué está pasando con esto, y todos lo registran en sistemas diferentes, que a veces papel y lápiz y a veces es un Excel o a veces es un sistema sofisticado, pero estos sistemas típicamente no hablan entre sí. Y esa necesidad la vemos en todos lados. O sea, Estados Unidos puede ser muy sofisticado en muchas cosas, sobre todo puertas adentro. Cuando vemos los procesos entre compañías, también vemos mucho uso de email y mucho uso de teléfono, hay mucho uso, también hay una oportunidad muy grande para ahí mejorar toda esa comunicación. Así que sí, en definitiva, los problemas que vemos son los mismos. Como digo, a veces lo empaquetamos distintos, claramente la estrategia de despliegue es diferente, pero creemos que nuestra tecnología va a servir para todos. Bueno, y por último, ¿qué tan rápido o lento es la adopción de esta tecnología en toda la cadena y después, digamos, el mantenimiento? Una vez que la adoptan, ¿se quedan en el sistema? Te diré que lo más difícil, como todo, no es la tecnología, sino las personas. Siempre lo más difícil es cambiar nuestros hábitos, trabajar de forma diferente e invitarlos a hacer eso. Lo que vemos es que a veces puede costar esa inercia, dependiendo sobre todo si está muy distribuido las decisiones, si está muy distribuido la forma de trabajo, todo eso puede hacer que lleve más tiempo. Pero lo que sí vemos es que una vez que se acostumbran y empiezan a trabajar así, no quieren volver para atrás. Entonces te diré que lleva un esfuerzo convencerlos, pero lo está llevando a un lugar donde ellos trabajan de forma más cómoda, trabajan mejor y están contentos con esa solución final. Muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Es un robo descarado. Así calificó el presidente de la Nación, Javier Milei, a la suba de impuestos
que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. En un reportaje radial que dio durante el fin de semana, el presidente de la Nación, Javier Milei, fue terminante con algunas consideraciones. Al ser consultado respecto del impuesto inmobiliario rural, avaló los dichos de José Luis Espert, el diputado nacional, que llamó a una rebelión fiscal. El presidente anticipó que pronto se va a enviar una nueva versión de la ley ómnibus y destacó el trabajo excepcional que está realizando en tal sentido Guillermo Francos. Justificó su intensa actividad en redes sociales, porque recordemos que él es cuestionado, que dedica muchas horas claramente al Twitter, bueno, actualmente X, a Instagram. En esa entrevista dijo que nadie maneja sus redes sociales, que lo hace él mismo, y lo hace en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y en la noche, durante la madrugada, cuando tiene el tiempo, según señaló, y reconoció que su TikTok, por ser con otras características y otra modalidad informativa, lo maneja el joven Iñaki, quien inicialmente era la persona señalada como quien manejaba sus redes. En esta entrevista que dio, Javier Milei dijo que las redes sociales le permiten un contacto directo con la gente. Al ser consultado por el tema de la suba de impuestos en la provincia de Buenos Aires, lo que dijo Milei es que lo que está haciendo el gobernador Kicillof es expropiatorio. Literalmente, el primer mandatario señaló que el aumento de impuestos es una violación a la propiedad, es expropiatorio, es una locura y pone al borde de la quiebra al sector agropecuario. Kicillof, dijo Javier Milei, tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que Martín Guzmán. Para ellos el ajuste, si se toca o no el gasto público, pasa por ahí. Pero los impuestos, alguien los tiene que pagar, planteó Milei. Terminan hundiendo a la economía. Hay que señalar que el diputado nacional José Luis Espert llamó a una rebelión fiscal e incluso, como productor agropecuario, dijo: yo esos impuestos no los voy a pagar. Y el presidente de la Nación, Javier Milei, avaló los dichos de Espert. Pasamos a otro tema en esta recorrida federal informativa cotidiana de Chacra TV Noticias. Nos vamos ahora al NEA, concretamente a Formosa, porque allí nos cuentan cómo funciona el programa provincial de equinoterapia. Poner en marcha la primera reunión de coordinación y planificación de lo que va a ser el año del programa provincial de equinoterapia, conjunto con el Ministerio de Educación, para que tanto las escuelas especiales de Capital como del interior y también los demás organismos del gobierno provincial que trabajan en conjunto con el instituto para llevar adelante este programa, podamos ir teniendo el desarrollo de las actividades previstas para este año, recibiendo la sugerencia de cada institución y viendo también qué tipo de actividades vamos a proponer en el marco de este programa. ¿De qué manera se piensa trabajar con respecto a equinoterapia? Decimos que, bueno, es una de las actividades que más atrae a las familias, a los chicos que las necesitan, el trato directo con los animales, con los profesionales también que están a cargo de esto. Bueno, este programa provincial primero pone en valor lo que es una política de Estado, una política de gobierno que desde el modelo formoseño se impulsa ya hace varios años. Vamos a entrar en el octavo año de actividad ya con el programa provincial, programa por el que pasan en el año 2023 un poco más de 120 niños de instituciones de la ciudad capital, pero también del interior. Algunos otros que han hecho su experiencia ecuestre, es la primera vez que están montando un caballo, yendo al lugar, formando parte de las actividades de estimulación, recreativas, la participación también de otros prestadores de servicios, como en el caso de la empresa Neo Formosa, donde también se recibe a los niños, se comparte un almuerzo, se visita el parque acuático, en fin, una serie de actividades donde políticas como esta hoy en el gobierno nacional están ausentes, muy por el contrario de lo que se propone desde Formosa. El gobierno nacional ha roto todo tipo de política en esta línea y cuando más necesita una familia del acompañamiento del gobierno y la acción concreta es donde está presente el modelo formoseño. Entonces nos parece muy importante que
al inicio de un nuevo ciclo, como es este 2024, podamos reunirnos con las instituciones educativas. En este año van a ser 12 que van a estar trabajando, se incorporan 4 más de las que ya venían, con un número que se va a incrementar seguramente de estos 50 niños que el año pasado pasaron durante todo el año en forma permanente a la ciudad capital, y también con el aporte de una herramienta clave para nosotros, para el funcionamiento, como es la logística, tener nuestras tráficas adaptadas, donde los compañeros del IAS van por cada una de las escuelas, muchas veces por las casas de los propios niños, para poder llevarlo al programa, hacer la actividad, retornarlos a la escuela o a su casa. Bueno, hoy es una herramienta que, por los costos, de nuevo, por toda esta política errática del Gobierno Nacional, hoy muchas de las provincias, Formosa no es la excepción, viene resentido el transporte, y en este caso que el gobierno ponga a disposición de las familias los medios de transporte es una herramienta buena y a destacar. Información de actualidad: el gobernador Axel Kicillof haciendo anuncios, y está previsto que también responda a la prensa. Nos vamos ya en directo allí a la casa bonaerense. Y luego también obviamente se interpusieron las declaraciones del presidente de la Nación, sobre las que voy a hacer algunos comentarios al final. Pero empiezo por el anuncio. El anuncio representa el resultado de un trabajo que venimos haciendo, por eso nos acompañan a la vicegobernadora y a mí, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y la presidenta de nuestro Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Como sabrán, la provincia de Buenos Aires viene trabajando de manera denodada, con muchos esfuerzos, para proteger los ingresos de los y las bonaerenses ante la inédita inflación que provocó el programa económico del Gobierno Nacional. Ese programa económico tiene un núcleo. El núcleo consiste en medidas que se han visto muchas veces, tal vez ahora con más profundidad, con más velocidad, pero básicamente consistió en una impresionante devaluación de la moneda, acompañada por la liberación total de los precios de alimentos, medicamentos, obviamente todo tipo de consumos básicos. Hasta ahí veníamos, pero ahora queda muy claro que el complemento de la liberación de los precios y la devaluación es la represión de salarios y jubilaciones. Escuchábamos en los últimos días que se ha puesto un tope a las paritarias, un techo a las paritarias que acompaña el techo que estableció el Gobierno Nacional con su ajuste al aumento a los jubilados. Así que son, por decir así, los liberales más locos del mundo, porque están planteando reprimir, limitar y controlar y regular un precio, que es el de los ingresos de trabajadores y de jubilados de la República Argentina, y es así como aparentemente quieren modificar la dinámica de precios. Nosotros, por nuestra parte, en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, intentamos desde el comienzo devolverles a los bonaerenses algo de lo que Milei les viene quitando con su licuadora, con su motosierra. Así que hoy vengo a anunciar una medida que viene a llevar algo de alivio, no solo a sus destinatarios directos, sino también a comerciantes, empresarios, industriales, productivos de la provincia de Buenos Aires, que con la caída de los salarios, como siempre ocurre, ven caer sus ventas, ven caer sus ingresos, y entonces esto desemboca en lo que se está viendo, una recesión enorme, infernal, criminal. Así que saben ya que en enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en febrero de un 20%, y el anuncio de hoy es que hemos dispuesto un incremento para el mes de marzo de 2024 del 13,5% de los salarios del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Eso implica a los estatales en general, por supuesto también a la policía, por supuesto también a los jubilados que tienen atado su haber a los ingresos de los trabajadores, y a docentes. Esto está siendo tratado en estos días por algunos colectivos de trabajadores
en sus asambleas, así que es lo que esperamos ver en los próximos días, que esto se transforme en un acuerdo, pero este es el anuncio. El acuerdo incluye también el aumento de las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias de un 110%, lo que beneficia a 100.000 familias de la provincia de Buenos Aires. Estamos también, Marina, aumentando la jubilación mínima en un 46,6%. Esto es un universo que alcanza a 14.000 beneficiarios y sus haberes no están atados a los salarios de los trabajadores activos, por eso es un anuncio paralelo. En el caso de las jubilaciones en general, tienen hoy un promedio en la provincia de Buenos Aires de 534 mil pesos que alcanzan hoy con este aumento. Estas medidas que anunciamos hoy se suman a las que ya comentamos la semana pasada, que fue un incremento del 76% de las prestaciones de los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y del 118,7% de las becas y programas de niñez y adolescencia. Con el inicio del ciclo lectivo, anunciamos también, y lo sumo porque han sido medidas que se han ido tomando en los últimos días, pero forman parte del paquete completo, con el inicio del ciclo lectivo duplicamos prácticamente las partidas para comida en los comedores escolares. Esto es tanto el Servicio Alimentario Escolar, el SAE, como el Módulo de Emergencia para la Seguridad Alimentaria, MESA, que, bueno, este último alcanza a más de 2 millones de familias de la provincia de Buenos Aires, que recibió, en términos de incremento, prácticamente una duplicación. Esto, para empezar y como introducción, este anuncio explica qué es lo que hacemos con los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos que no saben, otros que se hacen los distraídos y otros que no quieren saber, pero con los impuestos pagamos el salario de 100.000 policías, pagamos el salario de cerca de 25.000 profesionales de la salud, de 300.000 maestros y profesores, de 80.000 auxiliares de escuela, y también con los impuestos de la provincia de Buenos Aires reparamos ya más de 8.000 escuelas, inauguramos 216 escuelas llevamos inaugurados ya, llevamos abiertos 6 nuevos hospitales, 157 centros de atención primaria de la salud, equipamos a la policía, y luego voy a hablar de esta cantidad, con más de 5.000 patrulleros, asfaltamos rutas, calles, damos de comer también a los chicos en las escuelas. Así que eso es lo que hacemos con los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Para el que no lo sabe, en síntesis, ampliamos los derechos, sostenemos niveles de ingreso, acompañamos a empresas con la cuenta DNI, a comercios, así que eso es lo que hacemos. Pero quiero aprovechar también, antes de pasar al tramo final, para desarmar algunas mentiras que han logrado instalar, así que es importante simplemente hacer algunos comentarios. En primer lugar, sobre que la provincia de Buenos Aires despilfarra recursos. La verdad que no podemos despilfarrar lo que no tenemos. No podemos despilfarrar lo que no tenemos. La verdad, fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gastó por habitante el año pasado, entre todas las provincias argentinas, la que menos gastó, y se puede confirmar con cualquier número real, para eso hace falta estar despierto a las horas de trabajo y mirar las estadísticas reales y no inventar cosas. Así que fue la que menos gastó. Y para que tengan alguna idea, si uno pone el gasto por habitante de todas las provincias argentinas, con la que más gastó, comparando, la provincia de Buenos Aires gastó por habitante menos de un tercio. Y comparado al promedio del gasto por habitante de todas las provincias argentinas, cerca de la mitad. Y es la que menos gastó. Empezando por la verdad, es más fácil discutir lo que se quiere hacer.
En segundo lugar, la provincia de Buenos Aires, porque hablan mucho los empleados públicos, los trabajadores, a los que acabamos de dar un incremento de sueldo. La provincia de Buenos Aires, junto con Córdoba, son las que menos empleados públicos tienen cada 1.000 habitantes. De nuevo, si ordenamos a todas las provincias argentinas según cuántos empleados públicos tienen cada 1.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene menos de un tercio de la que más empleados públicos tiene y cerca de la mitad del promedio de la cantidad de empleados públicos cada 1.000 habitantes de las provincias argentinas. Dicho sintéticamente, tenemos al estado más pequeño, más chico de la Argentina en la provincia de Buenos Aires, tenemos al estado más austero de la República Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene por habitante de la República Argentina. Y esto, como digo, también se basa en una injusticia que tiene que ver con que aportamos 40% de los recursos, siempre lo sostengo, cuando uno toma solo los recursos que se coparticipan, aportamos el 40% y recibimos cerca del 20%. El año pasado, con todas esas presuntas ayudas o con esas presuntas decisiones arbitrarias, sumando todo lo que quieran, que no tiene nada ni de discrecional ni de arbitrario, porque está basado en normas y leyes que hoy está incumpliendo el presidente de la Nación y su ministro de Economía, sumando todo aquello, no llegamos al 24%. Aportamos el 40% y recibimos cerca del 20%. Pero si uno toma todos los ingresos, los coparticipables y los no coparticipables, para explicar esta cuenta bien, la provincia de Buenos Aires, de todos esos recursos, de todos, incluidos retenciones, impuesto país, todos los recursos, todos los impuestos, los que subió Milei también, que se pagan en la Argentina, 40% aproximadamente aporta la provincia de Buenos Aires. No todos ellos se distribuyen con las provincias. De esos recursos, de ese 100%, aporta el 40%. Pero de ese 100% el gobierno nacional se queda el 66% y las provincias el resto. Y de ese total, la provincia de Buenos Aires, aportando el 40%, recibe el 7,5% de esos impuestos. Así que más desigual, más injusto, no se puede encontrar. Pero, así todo, es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirven, o gasta de más. Es la que menos empleados públicos tiene, junto con Córdoba, es la que menos gasta por habitante. Y por último, con respecto a la decisión que tomó este año la legislatura, porque hay que decirlo claramente, por una amplísima mayoría, a través de una ley, la ley fiscal impositiva, la legislatura fijó los incrementos de este año, pero si algo no pasó es un impuestazo, si algo no pasó es un impuestazo y hay que decirlo para que quede claro, basta de mentir sobre esto. Por un lado, con respecto al inmobiliario rural, venimos de un año de sequía. Durante el año de sequía asistimos a los productores rurales en las áreas que sufrieron la sequía, tanto con un paquete impositivo que permitió dar beneficios por casi 5.000 millones a los productores que sufrieron la sequía el año pasado. Eso desde ARBA. Pero después desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, escuchen el número, también y por las emergencias que decretó este gobierno provincial, se asistió con lo que hoy sería 90.000 millones de pesos en crédito a los productores que tuvieron que atravesar esa situación. ¿Qué es lo que ocurrió con el impuesto inmobiliario rural? Pero otro tanto se puede decir para el inmobiliario urbano durante este año. Las tasas que fijó la legislatura implican que para prácticamente la totalidad, digo de nuevo, prácticamente la totalidad de los propietarios rurales, que son quienes pagan, el impuesto cuando se compara, la tasa para ser más preciso, cuando se compara con el año pasado, creció menos que la inflación, es decir, se redujo para prácticamente la totalidad. Hay una excepción
entre los 300.000 propietarios que pagan el impuesto inmobiliario rural, hay una excepción con 2.000 prácticamente. Solo esos 2.000 cuyas propiedades en el mercado valen más de 3 millones de dólares, aproximadamente, valen más de 3 millones de dólares, la legislatura liberó, no puso techo al incremento de tasas, solo para 2.000 de 300.000. Así que si hay quien quiere asumir la defensa de esos 2.000 productores, tiene todo el derecho, pero no tiene derecho a mentir que esto es un impuestazo. El impuesto, aún para la mayoría de aquellos productores donde no hay techo para el incremento, aún para la mayoría, es menor que lo que cobraba Vidal, cuando uno toma la serie histórica deflactada. Lo que sí es cierto, y lo quiero decir con orgullo y tranquilidad, estamos escuchando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, una apretadísima síntesis de lo que acaba de anunciar y de la respuesta que le acaba de dar al presidente de la Nación, Javier Milei. Anunció un incremento del 13,5% del salario en el mes de marzo para los trabajadores bonaerenses. A su vez, también informa un incremento del salario que obtienen los jubilados cuyos ingresos están atados a los ingresos de los trabajadores bonaerenses. Este incremento incluye también a los docentes y a la policía de la provincia de Buenos Aires. En el caso de los jubilados que no tienen sus ingresos atados, a quienes están actualmente en actividad, también anunció un incremento del 46,6%. También incrementó las asignaciones familiares provinciales. Pero por otro lado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dio una larga explicación acerca de qué hace como titular del Ejecutivo Provincial con los impuestos frente, naturalmente, a los reclamos que han hecho muchos productores agropecuarios, pero también a los dichos de Javier Milei. Dijo que la provincia de Buenos Aires es la que menos gastó en 2023, que hay que estar despierto en las horas de trabajo y mirar los números duros, en una clara alusión al presidente Javier Milei. También dijo que la provincia de Buenos Aires es la que menos empleados públicos tiene cada 1.000 habitantes a nivel nacional y que el territorio bonaerense aporta el 40% de los impuestos que se recaudan a nivel nacional y que reciben el 20%. Pero fue más allá y dijo que si se suman los impuestos coparticipables y los no coparticipables, la provincia de Buenos Aires aporta el 40%. El gobierno se queda, dijo Kicillof, el gobierno nacional, con más del 66% y la provincia recibe solo el 7,5% haciendo ese promedio. Fue categórico. Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra. No hubo un impuestazo respecto del inmobiliario rural. Salió por ley, como lo marca la Constitución, dijo Kicillof, la ley fiscal impositiva. Venimos de un año de sequía, explicó, donde la provincia asistió a través de ARBA y del Banco de la Provincia de Buenos Aires a los productores. Las tasas que fijó la legislatura, no el Ejecutivo, dijo Kicillof, están prácticamente para la totalidad de los propietarios rurales por debajo de la inflación. Solo creció por encima de la inflación respecto de los 300.000 propietarios para unos 2.000 cuyos inmuebles en el mercado de valores tienen una cotización superior a los 3 millones de dólares. De esta manera, Kicillof le responde al presidente Javier Milei y anuncia incrementos de salarios y de asignaciones en la provincia de Buenos Aires. Hacemos aquí una pausa en la información. Cuando regresemos, tenemos más. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable?
En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Volkswagen. Akron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Akron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas DJI. Dale vuelo a tu campo con Akron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contrata ahora llamando al 0800-333-4732. Los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Cabezal desgranador Stripper G-Fas Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. En NK sabemos que sembrás maíz, girasol y soja y querés ver cuánto rinde. El campo quiere ver cuánto rendís vos.
Por eso te acompañamos con los mejores productos, tecnología y asesoramiento. El campo te pone a prueba. Con NK siempre rendís. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Agua estancada, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero de que no. La producción de soja alcanzaría las 50 millones de toneladas. A pesar de la lluvia, un poco más de lo esperado hace solamente algunos días, pero muy por debajo de la estimación récord que inicialmente habían hecho desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Señalaron que elevaron en 500.000 toneladas la producción esperada de soja respecto del último pronóstico de cosecha, que había sido hace 30 días. El cambio tiene que ver con el regreso de las lluvias, que le pusieron un piso a los rendimientos. En el caso del maíz, mantuvo su estimación en 57 millones de toneladas, aunque desde la Bolsa de Comercio de Rosario advirtieron por el ataque de la enfermedad que transmite la chicharrita y que podría afectar a los cultivos tardíos. Alerta meteorológico dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional afecta a zonas productivas. Ustedes lo tienen en pantalla, comprende a buena parte de la provincia de Jujuy y de Salta, así como también al litoral. Recordemos que el litoral, concretamente Entre Ríos, se mantuvo en alerta durante todo el fin de semana e incluso el día domingo estuvo en alerta naranja todo lo que es la zona sur. Allí están viendo en pantalla todo Entre Ríos en alerta. Lo propio para buena parte de la provincia de Corrientes, un tramo del noreste de Santa Fe, pero también parte del centro y el este de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es el alerta? Es por tormentas fuertes, lluvias intensas y ocasional caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional indica que esta alerta comenzó hoy a las 6 de la mañana, se va a mantener hasta finalizar el día. Y por otra parte, debemos señalar que la alerta amarillo que ustedes ven en pantalla implica, según informa el Servicio Meteorológico Nacional en su sistema de alerta temprano, posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Alerta meteorológico en vastas zonas productivas de la República Argentina por lluvia intensa, tormentas y caída de granizo, no menciona vientos por encima del promedio. Y nos vamos ahora a la provincia de Entre Ríos, donde señalaron que están trabajando para tratar de reducir y evitar los delitos rurales. Estamos acá en Feliciano lanzando con el ministro Roncaglia este programa de Campo Seguro que viene a completar el programa de Barrio Seguro que ya lanzamos hace unos meses. Bueno, esto tiene que ver con la prevención del delito, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones que tenemos, mostrar presencia policial, mostrar presencia del Estado en todos los órdenes y de esa manera intentar que nuestra gente, los productores, los que se levantan todos los días para trabajar y generar riqueza en nuestra provincia,
estén más cuidados, se sientan más protegidos y puedan vivir en paz. Más allá de las unidades de delitos rurales que están asentados acá en el departamento, que son 6, eso es aunar esfuerzos, ¿no? Para saturar una zona determinada donde el director de delitos rurales tiene centralizado donde más se cometen los delitos, y la idea, como hablábamos recién con el gobernador, es prevenir, que no se cometan los delitos, evitar que críe un ganado, que tiene su cosecha, gane su dinero y la venda, y no que venga forajidos y se las maten y les roben la cosecha. Por eso la presencia de toda la policía acá en este lugar. Al final de esta edición informativa te contamos que hay previsto para hoy lo que han denominado un piquetazo nacional. Según señalaron los organizadores, que son justamente las denominadas organizaciones piqueteras por fuera de los partidos políticos tradicionales, habrá 500 puntos en los cuales estarán intentando cortar, según señalaron, accesos a los principales centros urbanos. Es decir, no solo los accesos a la ciudad de Buenos Aires, sino también a los centros urbanos de otras provincias. Tal es el caso, según se señaló, de la provincia de Santa Cruz, la provincia de Chubut, la de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones son los lugares donde el piquetazo ha sido convocado. Quizás el dato curioso es que el piquetazo fue convocado a partir de las 10 de la mañana. Es decir, que vos, que te levantás temprano, como todos nosotros, y viniste a trabajar, no vas a padecer problemáticas para el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, porque el piquete duerme un ratito más y se convoca a partir de las 10 de la mañana en las rutas. Punto final para esta edición de Chacra TV Noticias. Te recordamos que vamos a estar junto a vos durante todo el día contándote lo que ocurre en el campo, así como también en todo lo que hace a la agrobioindustria. A las 12, a las 16, a las 19 y a las 22:30. Y no te olvides el fin de semana, el resumen semanal, así como también el informe internacional. Los flashes al instante y nosotros aquí acompañándote. Gracias, hasta cualquier momento.